pero lo que realmente destacamos es que somos la primera agencia en español. La agencia EFE es una agencia concebida por y para el español, concebida por y para dar servicio básicamente a todos los medios de comunicación que se expresan en español. De ahí la fortaleza de la agencia en Latinoamérica, donde hoy por hoy el 40 o 50% de todo lo que se publica de agencias en los medios de comunicación latinoamericanos tiene su origen en informaciones de la agencia. Esta muestra viene a recoger unas pocas fotografías de un archivo gráfico de 15 millones de negativos y viene a reflejar un poco lo que ha sido toda la historia de Latinoamérica en los últimos 75 años. Y luego hay una parte que yo creo que es fundamental y que expresa mejor que nada lo que ha sido, lo que yo creo que es el mayor impulso constructor que se ha producido en los últimos siglos en Latinoamérica. Es la parte que se dedica a los 25 años de construyendo en Latinoamérica, donde vemos imágenes del puerto de Callao, del aeropuerto de Lima, pero también del canal de Panamá, de la ampliación del canal de Panamá. Vemos fotos de la construcción de Brasilia. Yo creo que es una muestra muy interesante de visitar y les animo a que la vean con atención. Sean primeras palabras un agradecimiento a la Municipalidad de Miraflores por permitir que esta interesante y a la par entrañable muestra pueda exhibirse a partir de hoy en este Centro Cultural Ricardo Palma. La Agencia EFE está en más de 120 países del mundo, en donde trabajan más de 3.000 profesionales, y ha sido uno de los más importantes exponentes, si no el más importante, de lo que supone la cultura en español. A fuerza de ese idioma que compartimos, de más de 500 millones de hispanoparlantes y muchos más que ciudadanos que lo aprenden y lo usan por distintas razones, sin que sea su lengua nativa, ha sido un instrumento de penetración y difusión de primer nivel de lo que a nivel colectivo somos y representamos en el mundo. El alcalde de Miraflores para mí es muy grato y además me siento muy honrado de tener esta noche una muestra tan significativa en esta sala, que es una sala especial. Aquí encontramos 75 fotografías que tienen una calidad exquisita y en cada una de ellas ustedes van a encontrar detalles que van a hablar muchísimo. Y son fotos universales, fotos que más allá del idioma, que en este caso es el idioma castellano que nos une a todos nosotros, son fotos que pueden hablar a lo largo y ancho del mundo con una profundidad impresionante. Esta es una muestra gracias a la agencia española EFE y gracias a ese gran esfuerzo que se ha tenido para poder traer esta muestra aquí a Miraflores, donde nosotros con mucho cariño abrimos los brazos y sobre todo nuestro corazón para acoger la muestra. Espero pues que tengamos en el futuro otras expresiones de esta naturaleza que nos sigan contando la historia de nuestro mundo y hagamos a raíz de eso un mundo cada vez mejor. Muchísimas gracias. La exposición con ocasión del 75 aniversario de la fundación de la agencia EFE, que es la primera agencia de noticias en español del mundo. La muestra va a estar hasta finales de febrero y recoge 75 instantáneas que son un recorrido por la historia, la política, la cultura, tanto de América Latina, también hay muchas fotografías de Perú,
obras de ingeniería.